se ha querido reconocer la trayectoria profesional tanto de cocineros como también de empresarios relacionados con la restauración, y ese es el motivo de esta cuarta edición. Pero a mí me gustaría presentaros a los compañeros que han venido de diversos puntos de España a hacer de jurado y a estar en Benavís. Se van encantados de Benavís, les ha gustado. Dicen que repetirán cuantas veces se les invite a venir a Benavís. Los hemos nombrado, pero yo quería que los situarais cada uno en su medio de comunicación, porque la labor del periodista gastronómico está presente y ha hecho que la cocina española haya roto y pasado las fronteras de nuestro país, y hoy en día, gracias a la información y también al buen hacer, como no, de los profesionales de la cocina, hoy España es una potencia en el mundo gastronómico. Y como os decía, han estado acompañándome y probando los platos y haciendo de sufridores muchas veces conmigo, Ana Marcos, que es de la revista Tiempo y también del diario El Economista de Madrid. Otro de los compañeros que han estado conmigo ha sido Eufrasio Sánchez, que ha hecho un largo viaje hasta llegar hasta aquí, porque viene desde el periódico El Comercio de Asturias en Oviedo. Más cerquita, Francisco Lorente, de Onda Cero Málaga, del programa de Gastronomía en la Onda. Y también ha sido el director técnico del Salón Son Wine, que se celebró la pasada semana. Y por último, desde Zaragoza, una ciudad a la que yo quiero mucho porque también pasé varios años allí en Zaragoza, Juan Balmacín, del periódico Decano de Aragón, El Heraldo de Aragón. Y yo, como más, tengo que decir que hay que seguir, de verdad, reconociendo y de alguna manera premiando la labor de empresarios, de sumilleres, de cocineros, de todas las personas que de alguna manera, de hoteleros, están relacionados con un tema que es el motor económico, uno de los grandes motores económicos de nuestro país, como es la restauración y la hostelería en general. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.